Cuéntanos qué es lo que está sacando la Liga Bogotana. Bueno, muchísimas gracias a Futbolete por estar tan pendiente del fútbol. Les cuento que esta es F de Fútbol, es la primera edición a nivel oficial que se lanza para promocionar el fútbol aficionado. Pertenece a la Liga de Fútbol de Bogotá, pero como ustedes pueden ver en el interior y se toman el tiempo de conocerla, pueden visitar a la Liga de Fútbol de Bogotá, que está ubicada en la calle 66-4302. Esta revista no está hecha solamente para la Liga de Fútbol de Bogotá, sino para promocionar el talento capitalino, también el profesional, también a los pequeñitos, pero a ligas como por ejemplo Amazonas, como Bichá, como Cauca, que no tienen la posibilidad de mostrarse, pues la Liga de Fútbol de Bogotá les abre las puertas para que se den a conocer. Pero por ejemplo con ustedes, Futbolete, esto es una revista a nivel educativo, entonces mostramos páginas que la gente puede visitar. Aquí por ejemplo tenemos estamos motivando a la gente que visite LiFootball, Área Contraria, As.com y la página de Cristiano Ronaldo, pero en otras ediciones vamos a estar promocionando páginas tan importantes como Futbolete, como Futuro Fútbol, que son páginas que se están formando pero que son muy visitadas por gente apasionada por el fútbol, no solamente aficionado sino también profesional. Pues bueno, esta es la primera edición, nos complace muchísimo mostrarles a ustedes. En la primera edición decidimos mostrar a Pedro Franco, jugador que pasó por las toldas de la Liga de Fútbol de Bogotá, que actualmente milita en Millonarios y que hizo una excelente actuación en lo que fue el Campeonato del Mundo categoría sub-20. Decidimos mostrarlo porque ha salido precisamente de la vitrina del fútbol aficionado y surgió al fútbol profesional. Bueno, para mí de verdad que es un placer haberles mostrado lo que fue la primera edición de F de Fútbol, la revista oficial del fútbol de la primera base. Bien.